Los seguidores de Ranrok están atemorizando Hogsfield Alto. No está bien. No he podido evitar oír... ¿Ha mencionado a los seguidores de Ranrok? Sí. Pido disculpas. No he estado bien desde que nos vimos. Ranrok y sus seguidores han establecido un campamento por aquí, sin respeto por nuestra aldea ni nuestro sustento. Es a Ranrok a quien hay que agradecer la pérdida de Bardolf. Ojalá pudiera librar a la aldea de estos monstruos. Yo estoy ya desesperada. ¿Por qué no se marcha de la zona de momento? Hogsfield Alto es mi casa. Bardolf y yo nacimos aquí. No puedo creer que no vuelva nunca más. Una parte de mí quiere vengar la muerte de mi hermano, mientras que otra simplemente quiere esconderse. Ha dicho que los seguidores de Ranrok acampan aquí. ¿Dónde exactamente? Hacia el sur, al otro lado del río. Lo último que sé es que hay varios seguidores en cada campo. No me acercaré a ellos. Por desgracia, yo conozco bien a los seguidores de Ranrok. Tal vez pueda hacer algo. Por mucho que quiera librarme de ellos, no quiero que te enfrentes a lesiones o cosas peores. Ten mucho cuidado. No deberíamos vivir con miedo. Este es nuestro hogar. Parece que las cosas empeoran. Será mejor que me mantenga alerta. ¡Rebelio! Hay dinero para pasarme todo el día tras una mesa. Ya sabía yo que no debías preocuparte. ¡Es pelear! Una persona menos. Aquí no hay paz. Qué amable que vengas a verme. ¡No! ¡Te lo haré! No descansaré hasta que mueras. Un campamento menos, solo queda otro. ¡Rebelio! ¡Intrusos! No tardaremos mucho en encontrar otro almacén. ¿Te gusta sufrir? ¿Es pelear? No te saldrás con la tuya. Rebe. Esto no se te da muy allá. Deja que te diga. No descansa. Protego de España. El engaño de Ranrok os ha costado la vida. ¡Rebelio! Dos campamentos despejados. La señora Beaumont se alegrará de oírlo. ¡Protego! ¡Rebelio! He hecho de menos el ajetreo. Los pobres... Hola, señora Beaumont. Buenas noticias. He despejado los campamentos de Ranrok. ¿Los has eliminado? ¿Cómo? Logré cazarlos con la guardia baja. Ah, ojalá mi hermano hubiera podido hacer esto. A lo mejor seguiría aquí conmigo. Me siento muy agradecida. Hiciste por Bardolf lo que yo no pude. Has salvado nuestra aldea, joven. Es algo que no olvidaremos. Tengo miedo por otras aldeas, de verdad. Ranrok y su panda no son como otros duendes. Ahora debo irme. Gracias. Gracias, de verdad.